Andrea, ¿se ve el ejercicio número 2? Sí, profe. Ok. En el ejercicio número 2 me dicen, dado el vector R es igual a 85, 210 grados, 56 minutos y 32 segundos, él está expresado en coordenadas polares, voy a transformar dicho vector a coordenadas rectangulares. Entonces, yo tengo que ver dónde está ubicado el ángulo. Recuerden, si el ángulo está en el primer cuadrante, yo lo dejo igual y aplico las componentes tal cual me dice la fórmula. Pero en este caso, aquí, este ángulo se ubica en el tercer cuadrante. Entonces, tengo que hallar un ángulo auxiliar con esta fórmula, alfa menos 180. ¿Ok? Si yo a este vector le resto los 180, obtengo 30,94 grados. Recuerden que para colocar esto en la calculadora, ustedes van a colocar 210, aprietan la tecla grados, 56, aprietan la tecla grados, 32, aprietan la tecla grados, menos 180. Y obtengo los 30,94. Entonces, como estoy en el tercer cuadrante, la X es negativa, ¿ok? Entonces multiplico el menos 85 por el coseno de 30,34. Y obtengo una componente en X de menos 72,9. ¿Ok? Para la componente en Y, también estoy en el tercer cuadrante y es negativa. Entonces, al menos 85 por el seno de 30,94. Y obtengo menos 43,7. Entonces, este vector R que tenía yo en coordenadas polares, ahora lo expreso en coordenadas rectangulares de esta manera. Menos 72,9 y menos 43,7. Dejo de compartir para ver si hay alguna pregunta, algún participante con la mano levantada. Ok. Valeria. No entendí lo del alfa. Es dependiendo del cuadrante, Valeria. ¿Cómo estamos? Ajá, como estoy en el tercer cuadrante, entonces al ángulo que me doy le voy a restar 180. Si yo te lo hubiera dado directamente en el primer cuadrante, no tienes que usar ninguna fórmula, ¿ok? O sea, es 210 menos 80. Ah, exactamente. No, 210 grados, o sea, todos los grados y minutos que te di, menos 180. Exacto, exacto, exacto. ¿Ok? Exacto. Ok, gracias. Ok, chévere. Continuamos. Andrea, ¿se ve el ejercicio 3? Sí. Ok. Me dan un vector de origen A igual a 2,1 y extremo B igual a 3,3. Y me dicen que debo escribir el vector AB en función de sus vectores unitarios y J. Y debo encontrar la magnitud y la dirección del vector AB. Entonces, para hallar los componentes de un vector en donde me dan los dos puntos, muchachos, tenemos que restar al extremo, le voy a restar el origen. ¿Ok? Entonces, coordenada X del extremo menos coordenada X del origen. O sea, 3 menos 2, aquí está, me da 1. Y por último, 3 menos 1 me da 2. Entonces, si yo voy a expresar ese vector en función de los vectores unitarios, me va a quedar i más 2j. Si la i está sola, se sobreentiende que la componente en x es 1. ¿Okay? Ustedes pueden poner 1i o colocar la i sola. De las dos maneras está correcto el ejercicio. Si van a hallar el módulo, componente x al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más componente y al cuadrado, que es 2. Entonces, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso me da la raíz de 5, que nos da 2,23. Para hallar la dirección, módulo de Y entre módulo de X.
Es decir, módulo de 2 entre módulo de 1. Entonces, 2 entre 1 es 2. ¿Ok? Aquí aplico shift tangente. ¿Ok? Y por último la tecla grado. Y me va a dar 63 grados, 26 minutos y 5 segundos. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay participantes. Ok, entonces continuamos. Voy con el número 4. Aquí me dan un vector que tiene tres componentes. Menos 3, 4 y 4. Tengo que hallar su magnitud y los cosenos directores. La magnitud de A, igual que si yo tuviera dos componentes, pero ahora tengo tres. Entonces elevar X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado. Entonces, si yo hago toda esa cuenta, obtengo aquí raíz de 41, que es 6,4. ¿Ok? Para hallar los cosenos directores, ¿ok? Aplicamos la fórmula. Aquí, para hallar el del primer ángulo, sería componente X, que es menos 3, entre ese módulo obtenido, o lo que llamamos magnitud, dividí menos 3 entre 6,4 y obtengo menos 0,46. Entonces, lo mismo, shift, coseno, y por último la tecla grado. ¿Ok? Y obtengo el valor del primer ángulo, que me dio 117 grados, 57 minutos y 11 segundos. Para el segundo ángulo, entonces componente Y entra al módulo obtenido. Sería 4 entre 6,4, ¿ok? Que es 0,625. ¿Sí? Entonces en la calculadora, shift, coseno y por último grados, y obtengo un resultado de 51 grados, 19 minutos y 4 segundos. Para el tercer ángulo sería componente Z entre el módulo obtenido. Sería 4 entre 6,4, ¿okay? Que da un valor de 0,625. Shift, coseno y por último grados, y obtienen 51 grados, 19 minutos y 4 segundos. Voy a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, alguna duda de los posibles. Profe, ¿a quién habla? Andrea. Hola, Andrea. Cuéntame. Ah, profe, en esa, cuando vamos a sacar el alfa, no me da. Ajá. ¿Cómo estás poniendo la cuenta en la calculadora? Dime. Menos 3 al cuadrado, que me da menos 9. No, estás colocando mal, porque si tú elevas menos 3 al cuadrado, menos por menos es más, y 3 al cuadrado es 9. De repente en tu calculadora tienes que colocar, hacer el uso del paréntesis, Andrea, ¿ok? Ok. Ajá, pendiente con eso. No. Dígame, ¿a quién más? Camila. Eso no es una pregunta con respecto al tema, pero Isabela Cristian se le fue la luz. Ok, tranquila, tranquila. Gracias. Okay. Ah, profe, yo también te iba a decir que a Dariana también se le fue la luz. Perfecto, no, tranquila. Hoy es un día complicado. Ok. Ya, Charis. Ajá, voy a seguir compartiendo. A Charis también se le fue la luz. Ok. No, profe, pero yo sí estoy acá. Sí, me logré conectar. No tengo luz, pero me logré conectar. Ok, gracias. Profe Juan Antonio, tiene luz. Juan no tiene luz, ok. Gracias. Camila, ¿se ve el ejercicio 5? Bien. Ok. Ajá.
Ok, dado los siguientes vectores, A igual a 3, 4, 0, y B igual a 4, 2, menos 4, tengo que hallar, primero, los coseros directores del vector A, B, el vector unitario en la dirección de A, C, los cosenos directores del vector B, y D, el vector unitario en la dirección de B. Okay. Entonces, primero, hallo, para saber los cosenos directores, hay que hallar primero la magnitud. Okay. En este caso, estamos trabajando solamente con el vector A, y entonces tengo que elevar 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado. ¿Ok? Al hacer esto, obtengo, y aplicarle la raíz, obtengo el valor de 5. Entonces, para hallar los cosenos directores del vector A, entonces en el primer ángulo, 3, que es la componente X entre el módulo, 3 entre 5 nos da 0,6, y en la calculadora, shift, coseno, y por último, grado. Y obtengo el primer ángulo de 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Para el segundo ángulo, componente Y entre el módulo obtenido. O sea, divido 4 entre 5 y obtengo 0,8. Entonces, shift, grados y por último, coseno. Y obtengo un valor de 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. Para el tercer ángulo, desde la componente Z. La componente Z vale 0 entre el módulo, 0 entre cualquier número, da 0. Y entonces, shift, coseno, y en la calculadora obtengo ya directamente los 90 grados. ¿Ok? Ajá. Cuando me dicen que tengo que hallar un vector unitario en la dirección de ese vector, ¿ok? Entonces, acuérdense, voy a dividir las componentes del vector entre el módulo. Ajá, y ustedes me dirán, profe, faltó la K, me dio 0, ¿ok? Entonces, por eso no la coloqué. Entonces, el vector unitario lo expreso así, 3 sobre 5 I más 4 sobre 5 J. En la parte C me mandan hallar los coseros directores del vector B. O sea que vamos a realizar el mismo procedimiento del vector A, pero ahora con el vector B. Ok. Entonces elevo 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Aplico la raíz y obtengo el 6. Para el primer ángulo, ¿ok? Divido X entre el módulo, que sería 4 entre 6, y me da 0,6. Entonces en la calculadora, shift, coseno, y por último grado, me da 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Para el segundo vector, obtengo componente Y, que es 2, divido entre el módulo, que es 6, 2 entre 6, me da 0,3, shift, coseno, y por último, grado. Y obtengo 72 grados, 32 minutos, 32 segundos. Para el último, trabajamos con Z, ¿ok? Es menos 4 entre 6, me da menos 0,6, shift, coseno, y por último grados, y obtengo un ángulo de 126 grados, 52 minutos y 11 segundos. Ajá, y bueno, por último expresar el vector unitario en la dirección del vector B, o sea, cada componente entre el módulo. Entonces, en este caso sería 4 sobre 6 I, más 2 sobre 6 J, menos 4 sobre 6 K. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir. ¿Preguntas acerca de este ejercicio?